Well, hello everyone. Hello. Hello. Hi, nice to have you here Hello. in class. Okay, nice to have you here in class. And thank you for the ones that are sending the link. Okay, thank you, right? Me hace el trabajo un poquito más fácil a mí. Right, thank you for keeping tabs on the group. Veo que hasta dos mandaron el link, right? Very good, thank you. Thank you for keeping tabs. Remember, recuerden que es el mismo link para todas las clases. Nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Con ese mismo es el que se registran todos. Okay, so just remember that. Okay, we're about to begin aquí en un minuto, right? It's almost 8 o'clock, so get ready. Mi recomendación, siempre tengan siempre su cuadernito. Always have your notebook for this class, okay? Traten de no tener como papeles sueltos porque al final se desaparecen o se pierden, right? So keep a notebook, pongan un cuadernito, pónganle inglés principiante 1, teacher Mr. Henry y así las notas del día, right? Y así van un poquito más organizados y organizadas porque vamos a ir en etapas. Right. Recuerden que en la plataforma están lo que es las actividades, right? Yo bien puedo enseñar los videos de la plataforma, pero eso los pueden ver ustedes y las veces que ustedes quieran, right? So, lo importante es tocar los temas relacionados con la plataforma, right? Eso es lo que, y ampliarlo, right? Y ponerlo en la práctica. That's my goal. That is my goal. Esa es mi meta. Let me see. Now, the homework, right? La tarea. Everyone did it, right? Let me see. Todos me la mandaron. Nomás hubo una persona que no, right? Y quizás ni cuenta se va del teacher de tanto alumno que tiene. No. Aquí tengo todo. Right here. Everyone, tengo el nombre aquí, en un chequecito, quién lo mandó y quién no. Pero muy bien, 99.9%. Muy bien, right? Nomás one person didn't do it, right? So, no problem. Serían como una de estas per week, una o dos máximo que le dejaría. No estaría yo todo el tiempo dejando las tareas. No. All right, yo sé que trabajan y pasan ocupados y ocupadas, right? So I understand that. Pero de vez en cuando, una vez por semana, sí, right? Pequeñitas actividades, don't worry about it, okay? O les dejo unas largas para que tengan el fin de semana haciendo 100. No, right? No, all right. Yo también me toma tiempo calificar 30 de ustedes, right? Y estar trabajando en otras áreas también. Pero logré calificar a todos y a todas. Y algunos que lo mandaron algo tarde también lo acepté, no se preocupen, ¿no? Y ya saben quiénes son. Right? So don't worry, ¿ok? Lo importante es el esfuerzo. Y admiro el esfuerzo de cada uno de ustedes. Y cada momento que pasan ahí tratando de hacer una actividad, eso es positivo. That is positive. Now, sí tengo algunas dudas sobre algunas tareas, right? Porque algunas palabras yo no las había puesto, right? I did not put them, y lo vamos a ver hoy, but don't worry, ok? Les corregí a todos, si les puse ok, excellent, significaba que no tenía ningún error, o le puse no error. Si tenían un error, yo le puse el error, ok? Ahí les coloqué, algunos tenían dos, tres, algunos uno, algunos quizás una letra o algo. Pero para que vean que sí veo todo, right? I see everything, right? So, thank you everyone. Now I'm going to begin with the attendance, okay? La asistencia para ya empezar con todo y hacer la actividad de hoy, because we're going to do breakout rooms also. Déjenme agarrarme otro compu. All right, let's begin. Diana, Present. Cruz, thank you. José Manuel. Present. Thank you. Karen, Lisbeth. Present. All right, thank you. Linda, Veronica. Present. All right. Yeah, mucho más rápido. Oh, yeah, great.
Ovidio Ernesto. Ovidio Ernesto. Okay, no answer. Pablo Reyes. Presente. Okay, thank you. Patricia. Patricia. Saraí. Present. Okay, thank you. Hi, good evening. Welcome, Victor. Welcome. Let me see. Reina Esperanza. Present. Okay, thank you. Reinaldo Atinoel. Okay, no answer. René Eduardo. Present, teacher. All right, excellent. Thank you. Reina Yamilet. Presente. Okay, yeah, I see you right there. Okay, great. Ricardo Enrique. Ricardo Enrique. How many do I have here? 27. Ricardo Enrique, okay, no answer. Rina de Los Ángeles. Present. Okay, thank you. Rodrigo Alfonso. Present. Okay, thank you. Rosa Melanie. Rosa Melanie. Present. Okay, thank you. Samuel Antonio. Samuel Antonio. Present. Okay, thank you. Samuel Eduardo. Present. Okay, thank you. Sandra Cecilia. Sandra Cecilia. Okay, no answer. Sandra Janet. Present. Okay, thank you. Let me see. Sandra Noemi. Presente. All right, thank you. Sara María. Presente. Okay, thank you. Sidna Eunice. Presente. Okay, thank you. Sonia Raquel. Sonia. Presente. Okay, thank you. Tania Pamela. Presente. Okay, thank you. Thank you. Ulises Gustavo. Present. All right, yeah, I see you right there. Thank you. Vanessa Elizabeth. Vanessa Elizabeth, la puedo ver ahí, pero no la escucho. Okay, la voy a poner presa, ahí la puedo ver ahí, está tratando de hablar. All right, no problem. I got you. Victor Samuel. Present. Okay, thank you. Let me see. Okay, now Roxana. Present. Present. Okay, thank you. Jessica Rosibel. Presente. Okay, thank you. And finally, Jocelyn. Jocelyn. Present. Okay, thank you. Okay, class. Okay, let's continue. Get over here. All right. Okay, Sandra Cecilia, yes, I put you present. Thank you. All right. Now, let's begin the presentation. Okay, so remember, today is Wednesday, February 26, 2022. Wednesday, February 26, 2022. Esa es la fecha. Okay, that is the date in green, porque está en verde. Okay, this is class number 3. Clase número 3. This is class number 3, beginner 1. I'm your facilitator. Puse aquí facilitator porque así es el nombre que utiliza a veces lo que es inglés corporativo. Le puede preguntar quién es su facilitador, Mr. Henry, su teacher Henry, Mr. Henry. Okay, and no vamos a tocar esto porque lo vimos ayer, pero vamos a nomás repasar algunos errores que noté. Alright, the alphabet, sí, and we can start with the verb to be, el verbo del ser, verb to be. Aquí es donde algunos utilizaron el it con el apóstrofe S, vi varios así. All right, y le voy a explicar aquí cuando lleguemos a verb to be, sí existe eso, pero no es un possessive adjective. Es el verbo del ser, el verb to be, cuando uno dice es un carro, es un pájaro, it's a bird,
pero eso lo vamos a ver después. Right? Now, yesterday, ayer les dije, tomaran captura de esto, right? Lo pueden escribir ahorita. Entonces, yo pregunto, si el it's aquí lleva un apóstrofe o no. ¿Verdad que no? Right? Algunos me pusieron esto y yo no se los enseñé. Right? Pero ahorita esto miré bastante. El it con el apóstrofe. Esto se le llama el apóstrofe. Okay? Esto que está aquí, como el the little apostrophe, right? I don't know how you say it in Spanish. El apóstrofe, parece que se dice en español, right? Is it here? ¿Está aquí en este posesivo? En ninguno, right? But some of you, algunos sí lo utilizaron. Esto no es possessive, okay? Not possessive. Esto no es posesivo, okay? Sí existe, no es que no exista, pero es una contracción de dos palabras, okay? Es lo que es. Y esto significa es, okay? So it's not possessive. Recuerden eso. Otra cosa, por favor, este también. Mire como tres, quizás más, utilizaron la S aquí, en hour, hours. Aquí no lleva S, okay? Sí existe esa palabra, pero no es un adjetivo, no es un possessive adjective, okay? Estamos viendo possessive adjectives. Esto es, lo vamos a ver después, este es un possessive pronoun, ¿ok? Totalmente diferente. Te puedo dar un ejemplo. Cuando usted dice, este es mi libro, este libro es mío, ¿right? Este es mi libro, este libro es mío. Esto es lo que significa así, más o menos. El ours viene después de un objeto. No es un possessive adjective, es un possessive pronoun. Pero eso lo vamos a ver después. Recuerden, estamos viendo possessive adjectives. So, aquellos que pusieron la S no estaba en este listado. Right? Aunque sí existe. So, la S, no. Ok? Esos son, le estoy explicando algunos errores que noté y quizás alguna forma u otra, quizás lo habían visto en otras, quizás clases or something, but no, it's our, el possessive adjective. Ok, now, tómelo, escríbanos estos, cuando hablamos de I, is my, you, your, tómele captura, porque estos son los possessive adjectives. Estos que están aquí, el I, you, he, she, it, we, you, they, esos se llaman pronombres. Ok, let me put it here. Pronouns. Pronouns. Son pronombres. El I, you, right? Y como lo pueden ver ahí, I, you, he, she, it, es lo que están en azul, los que vienen al inicio. Esos son pronombres, ¿ok? Pronouns. Y se le llaman técnicamente subject pronouns, de sujeto, ¿verdad? Pero son pronombres. Right? Algunos colocaron algunos de estos en los posesivos. Los posesivos están al lado derecho de la pantalla. ¿Ok? Now, muchos fallaron lo que es... Let me go back here. Ok, ya voy a borrar esto, voy a quitar. So please, if you don't have it, voy a tomar captura. Ok. Aquí nomás aclarando algunas fallitas. Ok, now, here, la última. Varios fallaron esta. ¿De qué estamos hablando de aquí? Del pájaro. Del pájaro, right? Entonces, ayer les mencioné cuando hablamos de pájaro, objeto, utilizamos el it's. It's. It's very good, right? Muy bien. All right, bird. Now, la otra que fallaron algunos era esta, Brian. Brian. Son dos personas, ¿ok? Brian y Sunny, ¿estamos hablando de una persona o de dos? De dos personas. De dos. Entonces es plural. De dos. Plural. Es plural, ¿verdad? Entonces, los plurales, les dije ayer que eran, ¿cuáles? Our, your, and their. All right?
So una de estas tres tenía que ser. Y el there va con they, con ellos. Y como estamos hablando de ellos, right? De Brian y Sunny, de ellos, va there. Brian y Sunny están jugando con sus amigos. Sus amigos. There. There. Ok, aquí nomás para aclararle por la razón por la cual es there, porque estamos hablando de ellos, plural, dos. Two people. Ahora, si hubiera sido nomás Brian, entonces sí. Aquellos que pusieron his, ¿verdad? Ahí sí, porque estamos hablando de Brian. Henry, podemos ponerme a mí de ejemplo. Henry juega con su amigo. With Henry, yo, right? Entonces sabemos que para él utilizamos el his. His. Y para ella, her. Her, right? Si hubiera sido como, I don't know, a female name, si hubiera sido aquí, en vez de Brian, hubiera sido nomás una, se la acompaña, Rina, right? Rina. Digamos que fuera Rina aquí, her. Rina juega con sus amigos, her friends, porque estamos hablando de Rina. Ok, eso era la explicación por algunas observaciones que noté. Alright, so, thank you everyone. Gracias a aquellos que se comunicaron conmigo sobre la plataforma. Alright, very good. If you have any questions, feel free to contact me, okay? Now remember, para mañana, recordarles desde hoy, for tomorrow, para mañana ya tienen que tener terminado, ¿qué? La sección 1. Si pueden avanzar más, claro que sí. Si ustedes quieren ir a la 2 y terminar la 2, la 3, la 4, you can. Eso, por favor, denle. Pero por mínimo, para mañana a las 12, subo las notas. Así que por favor, ténganlo ya terminado. Algunos ya completaron algunas. All right? Hoy, si hay algunos que ya completaron, hoy más noche voy a subir algunas notas porque algunos sí ya la completaron. All right? So, terminando ustedes, yo la subo y ya está fijo ahí. All right? So, les recomiendo que si no lo han hecho, empiecen. No se tarden hasta el último momento porque puede fallar el inter, puede fallar lo que es la conectividad o algún video que no se puede escuchar bien o something. Y ya después ya no se van a poder contactar conmigo. Por favor, esa plataforma recuerde la monitoría del área administrativa. Y otra cosa. Si ustedes faltan a clases, recuerden que yo no puedo otorgar permisos. Y es muy, pero muy, muy probable que si ustedes faltan, les hagan una llamada a la área administrativa porque ellos monitorean lo que es la conectividad. All right? So, tengan eso en mente y continuemos. All right. Now, today we are going to talk about the alphabet. Okay, the alphabet. I sent this to the group. Yo les mandé esto al grupo para que más o menos tengan una idea, te quiera verlo, right? Now, why? ¿Por qué lo mandé al grupo? Porque lo voy a poner en breakout rooms today. And now, the alphabet. If you do not know the alphabet, son 26 letras en el alfabeto de inglés. Hay 27 en el español. There's 26 in the English alphabet, y la única que cambia en español es la ñ, ¿ok? Ya no existe como la ey, la che, como se hacía antes, ¿all right? Ya lo que es la Academia Española de allá de España ya lo quitó. Entonces, nomás hay 27 en el español, que nomás es la ñ. En el inglés son 26. So, let's begin. I'm going to repeat the alphabet. Yo voy a repetir el alphabet y usted lo puede ir pronunciando después de mí. Y después lo voy a poner en grupos. Porque si cada uno de ustedes habla 2 minutos, terminamos la clase. Right? Entre todos, be like 2 minutes, okay, that's it. We're finished, right? Entonces, para eso se usa breakout rooms. Para en grupitos entre ustedes practican. Okay? Now, yo entraría a los cuartos, a las aulas virtuales, a revisar que están practicando. Pero antes de irnos, quiero que me escuchen.
La pronunciación es importante. And I'm going to begin. Voy a empezar. This is the alphabet, the American alphabet. A. 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 B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. Como Gina. G. H. Esa es la que muchos fallan a veces. H. 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 I. I. J. Esa también la falla. J. Como, imagínense a Jennifer López, J-Lo, ¿verdad? J. J. K. K. Como el Mary Kay, productos de Mary Kay, algunas quizás las conocen, ¿right? K. 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 L. 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 M. Aquí es importante. M. Aquí cerramos los labios. Si pueden ver los míos. M. M. En la N, ¿no? N. N. Si usted cierra aquí, va a pronunciar la M. Si él abre aquí, va a pronunciar la N. ¿Ok? M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. Este es fácil, como cubo, right? Q. Q. Right? No van a decir Q, right? Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. Es que cuando es como dice U. 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 V. V. Como decir, yo vi, right? Te vi, right? V. V. Este es V. Así, miren, miren aquí como los dientitos. V. V. Y este es B. 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 V. Estamos mal los dientes. V. W. 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 X. X. Esta está fácil cuando dice mi ex, right? Right? X. X. Right? Y. 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 Como guayaba, right? Y. Y. Z. Aquí es importante Z. Es como Z. Como avispas, right? Z. 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 Now, voy a preguntar al grupo. I'm going to ask the class. ¿Quién quiere que le repita una o varias de estas que quizás quieren, necesitan que yo las escuche o los escuche? ¿Alguien? Anyone? Teacher, puede repetir esta. Whichever one you want. Okay? Aquí estoy para ayudarles. Por favor, no tengan pena. Don't be shy. Teacher. Yes. Quizás la letra G, la Y. La Y, ok. Sí. Y. Y, como guayaba. Y. 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 Yeah. Y. Como tipo V al final o solo no. Y. Y, así como acabo de pronunciar ahorita. Y. 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 Ok. Very good. Thank you, Rodrigo, for asking. Anyone else? Anyone else? ¿Alguien más? Anyone else? Teacher, el W. Okay, this one? W. W. Dígalo. W. Eso. W. Yeah, there you go, Diana. Yeah, perfect. Very good. ¿Alguien más? Anyone else? Ask me. Teacher, la L, por favor. Okay. L. L. La H, teacher. Okay. La H. Okay, la L. ¿Quién me preguntó por la L? Hello? Yo, Sandra. Okay, Sandra, ¿lo puede pronunciar? No. Okay. L.
Yeah, EO. Como cuando uno dice la EO, los que vienen a la luz, parece que, right? La EO, right? EO, EO. There you go. Yeah. Very good, Sandra. ¿Alguien más? Victor, did you say something? La H. La H, ok. Aquí es importante. H. H. Vale, como cuando dice echar. Vas a echar a la gente, right? H. 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 Eso, very good. La E. ¿Ah? Hello? La R, por favor, profe. ¿La R? ¿Esta? La, ¿cuál dijo? ¿La R? ¿Hello? R. Sí. La R. Ok, es que se ha cortado. Ok, R. 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 ¿Alguna otra? Any other letter? Any other letter? ¿Alguna otra letra? La Q. La Q, ok. Q, como cubo. Q. 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 Ok. Q. Q. Sin el vo al final, right? Q. Q. ¿Alguna otra? Class. Teacher, yo me enredo con la A y la I. La A y la I. Ok. Ajá. La A, la primera es A. 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 Okay. A. A, como cuando dice A. A. Right? A. Right? Y la otra es I. Cuando le agarran así, le jalan el pelo. I. Right? I. Entonces, I. A. Yeah. I. Este es I, all right, este es I, y este es A, ok, A, I, okay. Ok, ok, anything else, any other, alguna otra, estamos claros ya todos entonces, yes, A y I, silencio. Disculpe, Ulises. La G. Ok. G. G. Como Gina. G. G. Yes. G. Ah, G. Ok. Ok. G. ¿Alguien más quería escuchar a alguien más ahí? Sí, no. ¿No? La Z, teacher, se pronuncia C. Ok. Z. 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 Eso. Very good. Porque este es C. C. Y este es Z, Z, Z. Sí, como, okay. como avispa ahí. Right? Very good. Excellent. Good job. Now, what I'm going to do, lo que voy a hacer ahorita es ponerlos a ustedes a que practiquen entre ustedes. Okay? All right? So you can be able to interact, para que interactúen ustedes y también se conozcan. Okay? Son varios de ustedes aquí. And I'm going to put you, fine. Esto ya está en el grupo. So, I'm going to, go to breakout rooms. Lo voy a asignar automáticamente. So, para que sean como cuatro en cada. No. Tiene que ser cinco. Para que van a ser tres o cuatro participantes en cada aula, ¿ok? Y así pueden practicar más. Si pongo cinco, quizás no van a lograr el objetivo, pero van a ser nueve aulas virtuales de tres a cuatro participantes. Esto es lo que va a pasar, clase. Cuando yo apriete, voy a hacer create. All right. Ya se creó automáticamente la plataforma, me crea los grupos, yo no los pongo, a menos que lo haga manual, pero automáticamente genera la lista, la plataforma. Now, cuando yo abra aquí las aulas virtuales, para algunos de ustedes que quizás nunca lo han hecho, hoy lo van a hacer. Cuando yo le apriete el botón aquí de abrir las aulas virtuales, lo que se va a hacer es que cada uno de ustedes se va a ir a una aula virtual de las nueve que tengo.
le va a caer un mensaje ahí en su teléfono o en su laptop. ¿Okay? Cuando le caiga ese mensaje, usted le da clic, usted le va a dar entrar. Automáticamente va a entrar usted dentro del aula virtual. O sea, estamos aquí, pero va a entrar a otra. ¿Ok? Como una caja de, dentro de otra cajita, ¿right? Así funciona esto. Usted le va a dar clic ahí, entrar. Por favor, nomás dele clic, ¿ok? Si no le da tiempo, no va a entrar y va a quedar afuera. Se va a quedar aquí conmigo. ¿Alright? So, please enter. Cuando le salga el mensaje, le aprieta entrar. Le va a aparecer un mensaje. ¿Listos? ¿Ok? Everyone ready. A las tres. 1, 2, 3. ¿Les cayó? Ok, great. Hello. ¿Ya ven? Entonces, esto es lo que es una aula virtual para algunas de ustedes que nunca han visto esto. No. Están nomás ustedes. Los demás están en sus propias aulas. ¿Ok? Y están practicando. Entonces yo entro a cada una. Yo ahorita me salgo, pero ustedes no se salen. Yo cierro las aulas cuando ya veo que ya están practicando. Esto es. ¿Ok? Y aquí es más individualizada lo que es el aprendizaje. Ok, so aquí practiquen entre ustedes A, okay. B, C, y luego para y le puede decir a Jocelyn, ok, tú sigue. D, no nos podemos ver las cuatro, teacher. ¿Ah? No nos podemos ver las cuatro. Sí se pueden ver. Porque yo solo lo veo a usted, pero quiero ver a mis compañeras. Ok, Reina, ¿usted puede ver a las demás compañeras? Dele donde dice view. Ahí aparece. Arribito, en la pestaña. Ajá, en una esquinita aparece. Ahí me aparece. Ana y Jocelyn. Solo ellas dos. Ya le di en la pestaña, de ahí me aparece en otra. Ay, pero no la sé pronunciar. Ok. What about you, Sandra? ¿Usted puede ver a las compañeras? Yo sí veo las cuatro. Ok, si está en una laptop, si está en una laptop, y yo pienso que lo puede ver mejor que en el teléfono. Si está en la laptop. Derecha, en donde dice ver, o te sale un cuadrito con tres puntos arriba. Apretas ahí y te da la opción de galería. Ah, vaya. Le doy la opción en galería. En galería. Vaya. Ahora sí ya las puedo ver. Ah, there you go, ya ves. Innovación. Así vamos a aprender. Yeah, there you go. Entonces, cuando hagamos actividades en grupos, así lo haría. Y así, porque imagínense que si yo le digo, Jocelyn, dígame todo el abecedario, Reina, dígame, y ya cuando llego a la última, ya terminó la clase. Right? So, that way you do this individual y practiquen. So, por ejemplo, Reina, ya puede empezar A, B, C, y luego dice, Sandra, sigue. D, E, F, y luego Diana, ok, G, A, luego ella sigue, y así se pueden rotar, y automáticamente están practicando y aprendiendo al mismo tiempo, y usando la tecnología. All right. Ok, teacher. Very good. Ok, me despido, cualquier duda, tienen un botón también que dice pedir ayuda, y yo vengo al rescate, ok. Ok. All right. All right, so bye-bye, practice, you have unos 5 o 6 minutos para que practique. Okay. All right. Bye bye. Bye. Hi, teacher. Oh, hello. Are you practicing? No. Yes. All right, great. Remember que aquí también pueden compartir la pantalla, ¿okay? Si ustedes La captura que mandé al grupo la pueden compartir ustedes aquí. Ok, también. Ah, right. Ok. Ok. All right. Let me see. Remember that. Let me see.
All right, so practice, you can practice the alphabet A, B, C, y luego José puede continuar, right? You can start René, A, B, C, D, y luego que continúe José, y que pare José, y luego sigue Vanessa, Elizabeth, right? So ya... Vanessa no responde, quizás no. No. Hola, ya me escuchan. Okay. Sí, tenía problemas con el micrófono. Okay, well, you can practice. You have about 5 minutes, okay, to practice the alphabet. Please practice it. Okay? Any questions? ¿Alguna pregunta? No? Okay. No, nothing. All right. No, pues. Okay, so I'll see you in about 5 minutes. Grabando, creo, el teacher. Hello, how are you? Fine. Okay, are you practicing the alphabet? Yeah. Okay, yeah. Remember that yo compartí pantalla, no sé si la pueden ver ustedes del alphabet. Sí. Okay, sí, great. Okay, great, excellent. Okay, entonces pueden practicar así como A, B, C, D, Sidna, y luego le dice, okay, Reina, sigue usted, E, F, G, H. Y luego Reina dice, ok, Sonia, usted sigue, I, J, K, L, y así. Right? Una dinámica okay. Así. Sonia, hello. Hello. Hi, ok, can you practice with your group right here? All right, les doy unos 4 o 5 minutos, ok? So please practice. All right, excellent. Sí, sí, me parece. Well, hello. Hello. Okay, did you practice the alphabet? Yes. Okay, great. ¿Qué les parece este breakout rooms? ¿La han utilizado antes? No, yo primera vez. All right, great. All right, so this is where we do activities ya más personalizadas entre grupitos, right? Donde ustedes mismos pueden practicar. All right.
Okay, well, I'm glad you practiced. We're going back to the main session, okay? Ya vamos a regresar a la sesión principal. All right, welcome back. Ya están regresando todos, right? Everyone's coming back. Great, awesome. All right, that was just an experience. Ahí les di ya la experiencia para que vean cómo funciona breakout rooms. Como pudieron ver, también pude compartir la pantalla para que todos los grupos pudieran ver el alphabet in case you're doing an activity. Y también ustedes tienen acceso a compartir pantalla. All right, but poco a poco vamos a ir avanzando en esto, lo que es la tecnología. All right. Espero les haya gustado los breakout rooms porque así pueden trabajar en pequeños grupos y hacer un poquito más. All right. So, let me see. You were supposed to practice the alphabet. Entré a la mayoría de los grupos. Thank you for participating in that. All right. Now. Any questions on the alphabet? ¿Alguna pregunta sobre el alphabet? All right. Any questions? All right, great. We're going to continue. Vamos a continuar con the next point. El siguiente punto. Okay, Ovidio. Hello. Let me see. Ovidio, can you hear me? ¿Me escucha? Hello? Okay. No lo escucho. Quizás tiene mala conexión. Continuemos. Let me see. All right. Now, that was the alphabet, right? Ese era el alphabet. Now, quiero que toquemos algo del verb to be. El verb to be, the verb to be. Esto se le llama el verbo el ser o el verbo estar. The verb to be. El verb to be consiste, esto es importante. So please take note. Si tienen su cuadernito, please take note. And the verb to be, si en algún momento alguien le pregunta cuál es el verb to be en el presente, que estamos iniciando, right? ¿Cuántos son? Son tres. There are three. No uno, no dos, no cuatro, three. ¿Cuáles son esos, teacher? Aquí están, mire. El verb to be en el presente, present. Am, is, are. Nomás son tres. En español son más, pero en inglés son pocos. Por eso el inglés es más fácil que el español. Right? So, there are three. Right? Yo soy, tú eres, ella es, nosotros somos. Right? Ustedes son. Como pueden ver, cambia. Pero en inglés no. Nomás son tres. I am, y aquí lo tengo. ¿Cuándo utilizamos el am? All right, todos deben de pronunciar bien esto. M, 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 I am, I am, I am. Significa yo soy o yo estoy. All right, I am. Esta es la base fundamental cuando vamos a aprender el idioma inglés. Ok, si no toman nota, bueno, sería en ustedes esto. I am, yo soy, o yo estoy. I am. You are. Tú eres o tú estás. You are. O usted, right? Usted es o usted está, como lo quieran decir el you. Pero en inglés no hay un you para usted o tú, right? Como lo hacemos en español. You is you. Ya sea a un profesional o al mejor amigo. Siempre voy a utilizar el you, right? Yo sé que la forma formal en español decimos usted o tú cuando ya conoce a la persona, right? But in English, you.
singular. Singular. Los que están en... ahorita vamos a ver los plurales, ¿ok? Estamos haciendo singulares primero. He is. He is. He is. Él es o él está. He is. Él es o él está. She is. She is. Ella es o ella está. All right. Aquí viene el poquito de dilema aquí. It is. Significa es o está. Pueda que vea esto también. Ello es, pero más, más español, más allá de Madrid, allá España, ¿ok? Si quiere ir al término español de Europa, ello significa ello es. Pero nosotros dijimos es, como decir, es un gato, es un perro, es un pájaro, right? It is, o está lloviendo, it is raining, ¿ok? Utilizamos el it is para está también. Está lloviendo, está nevando, right? Bueno, no vamos a ver aquí nieve, pero bueno. We are. Aquí, clase, estas tres son plural, plurales. Como vieron en la clase de ayer, les enseñé los plurales en los posesivos, ¿verdad? Aquí están, pero ese es el verb to be, el verbo del ser. ¿Cuál es el verb to be aquí, el we o el are? El R. Very good. El R. R. ¿Tu nombre? We. Y eso se lo mencioné al principio de la clase. Nosotros los pronombres, somos. Right? All right? So we are, nosotros somos o nosotros estamos. We are. We are. We are. Yes. You are. Okay. You are. You are. You are. Plural. Aquí no es tú ni usted. ¿Ustedes son o ustedes están? You are. Plural. Plural. Right? I think we did a practice with René yesterday, right? With between the difference of you singular and you plural. All right? So aquí está. No cambia. Lo que cambia el contexto y la forma que uno lo dice. They are. ¿O a quién se lo está dirigiendo? They are. ¿Ellos son o ellos están? All right. They are. They are. They are. All right. Now. They are. Yes, they are. Okay. Ovidio, ¿me escucha entonces? Sí, ahorita ya tengo audio. Okay, very good. Le voy a mandar lo que es cómo cambiar el nombre, porque una vez más tiene aquí administrador. Y en el nombre de aquí, en la clase. Estoy teniendo problemas porque yo vine y bajé el Zoom a la laptop, ¿no? Lo descargué ahí. Ok. Pero le voy a mandar lo que es como un mini tutorial, cómo poner su nombre completo, así cuando de entra ya está listo. Ok. No puedo tampoco, no sé dónde entrar a hacer mis tareas, ni cómo interactuar con el grupo. Ok, yeah, sí, porque no está en el grupo tampoco. Miré eso, porque miré, estaba viendo su información aquí, lo que es su correo electrónico, su número de teléfono, right? Por cuestiones aquí, no voy a decir todo su número, pero ahí me dice si está correcto, porque le voy a llamar después de la clase. Okay. Empieza con 78, ¿verdad? ¿Su número? Sí, sí. Ok, y su correo lleva 37, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, very good. Aquí tengo su información. Ok, le voy a llamar yo personalmente, porque también la tarea de ayer también, ¿right? No me sí, lo okay. Ok, very good. Fue, bueno. All right, very good. Profe. Yes. Tampoco le pude hacer la tarea porque tuve inconvenientes para conectarme el día lunes y el día de ayer. Sí, esta es mi primera ocasión. Estaba viendo aquí, pensé que ya no estaba en el grupo. Ok, porque de las tareas que dije ayer nomás dije que uno, ¿verdad? Pero en realidad eran dos,
pero como vi que no se ha conectado, también he mirado que administración, aquí puedo ver lo que administración, Pablo Reyes Pineda Alvarenga, right? Así es, sí. All right. Le hicieron una llamada administrativa, tampoco, y aquí veo que no respondió a las llamadas. Okay. Como no, finalmente sí. Porque okay. Por de trabajo había tenido un inconveniente, pero finalmente okay. Sí, este, sí contesté y este, aquí estamos ya presentes. Ok, Pablo, okay. Un gusto tenerlo aquí, Pablo, y gracias por estar aquí presente. Le voy a llamar yo personalmente también después de la clase. ¿Te parece? Ok, gracias. Ok, gracias. Okay. Aquí tengo su información también y le voy a llamar para ya... ayudarle en lo que le hace falta o cualquier inconveniente, con gusto lo puedo ayudar y atender. Sí. ¿Ok? Sí, profe, este, le informo que me he puesto más o menos al día con los videos en la plataforma. Ok, great, excellent. Del lunes de ayer. Okay. Solamente, profe, gracias. Muchas gracias, gracias. Entonces. Salud. Thank you, Pablo. All right, I will call you. Ok, great. Let me see... Okay, class, let's continue. Now, this is the verb to be, okay? Este es el verbo del ser o el verbo estar, all right? Now, let me see. Vamos a hacer unas prácticas, all right? Normalmente hago esto en breakout rooms, pero ahorita por el tiempo, mañana lo vamos a hacer. No se preocupen, okay? I'm going to give you an example. Como pueden ver aquí dice, I am, yo soy, right? ¿Alguien puede leer? Pablo, can you read, please? ¿Puede leer, Pablo? Por favor. Sí, I am an English teacher. Very good. José is a doctor. Mm-hmm. Continue. Maria is a nurse. Okay. We are a student. They are... in engineers. Very good, excellent. Good job, Pablo. Excellent. All right. Now, como pueden ver aquí dice, I am, yo soy, right? I am an English teacher. ¿Alguien me puede dar una profesión que son ustedes? I am a doctor, son doctores, artistas. Deme algo o un ejemplo. Anyone. Abogado. Lawyer. Okay. ¿Alguien me puede decir la lawyer. Oración? ¿Me puede decir la oración completa? I am is a student. No. No puede ir el is con el am unidos. Ah, ok. Ok. De nuevo. I am a student. Ok. I am a student. A student. Ok. Very good. Very good. ¿Alguien más? I am a lawyer. Excellent, Roxana. I am a lawyer, right? I am a lawyer. Very good. Soy abogado, dice, right? Very good, Roxana. Perfect. ¿Alguien más? Anyone else with an example? I am a student. Okay, I am a student. ¿Alguien más? Victor, did you say something? I am a planificador. I am a planifier. Planifier. I am a carpenter. Ah, very good, very good. Excellent, right? Ahora, deme un nombre de alguien más como inventado. María, right? Aquí puse María y José, but you tell me. You René. Tell me, okay, René. Rosa. Carlos. Carlos. Ajá. Eric. Ajá, ¿cuál verb to be va con Carlos? Is, right? Right? Carlos is, ¿y qué es Carlos? Is. Mechanic. Architect. Okay, aquí alguien dijo a mechanic, right? An architect, right? An architect también. Okay, an architect. An architect. Right? Very good, very good. Now, para ellos, René Eduardo, ok, deme un ejemplo, René. Engineer. Ok, pero una oración completa, por favor. Okay.
The first person, the second person. No, they, pero que no use la que está aquí. Okay. They are doctors. Ah, right, very, pero doctor ya está aquí. They are pilots. All right, pilots. Pilots con S. Pilots. Pilots. Porque son plural. Ellos son, ¿ve? Pilotos. Pilots. Very good, very good. Excellent. ¿Alguien más con? Y nosotros, we. ¿Alguien que me dé un we? We. Reina L. Yamelet. No la he escuchado. We are. Que no está aquí. Friends. Ah, okay. We are friends. We are right? Friends. Yeah, we are friends, right? My best friend. Best friends forever, right? All right. Very good. Yes. Very good. Excellent, right? They are, we are. Para mañana. Para mañana. No le puedo dejar tarea hoy. Para mañana. Vamos a hacer esto en breakout rooms. Y ustedes van a empezar a hacer sus oraciones completas. Utilizando el am, is y el are. Singular and plural. Okay, so be ready for tomorrow. Quiero que expandan ese vocabulario. Right? Voy a revisar ahorita qué pueden utilizar más que doctor, student. Right? Ya podemos ampliar y ampliar el vocabulario. Okay? That will be for tomorrow. That will be for tomorrow. Now, remember, let me see. ¿Dónde está? All right. For tomorrow. Mañana también. ¿Qué va a pasar mañana, clase? ¿Qué es lo que tienen que tener hecho? Las actividades de la plataforma. Okay, las actividades de la plataforma, right? You have to finish the platform, right? Para mañana a las 12 de la medianoche yo subo las notas a la plataforma. Right? De cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer una vez más? Todas estas que tienen el cuadrito con el lápiz. ¿Cuántas son? Cuatro. Cuatro. ¿Eh? ¿Cómo va a ver usted su progreso? Le va a dar aquí donde dice progreso. ¿Right? Una vez más. Pues ahí pueden ver. Déjeme parar un micrófono aquí. Ok. And then. ¿Hasta qué hacemos para hacer estas tareas? Disculpe. ¿Hasta qué hora tenemos para hacer esta tarea? Tiene usted hasta la medianoche. Ok. All right, so, ¿cuánto nos tiene que aparecer? Ahora hasta la medianoche, dije. O sea, hasta esa hora tiene, porque yo esa hora tengo que estar despierto para subir sus notas, porque esa es la hora que me han dado a mí, a las 12. A mí me han dado eso, right? Pero ustedes no tienen que esperar hasta las 12. Ustedes lo hacen antes para que yo suba su nota antes, right? Si usted hace eso a las 12, yo a las 12 subo la nota y usted, yo me voy a dormir. I'm sorry, right? After that, no voy a estar como teacher, mire, a las 12:30, right? No, I'm sorry, right? ¿Cuántas son? Son cuatro. Aquí miren, sección 1, cuando usted le da progreso, aquí le va a aparecer lo que es el porcentaje. Tienen que cumplir el 80% de nota. El homework 1, ¿de qué contiene el homework 1? Son cuatro actividades. 1, 2, 3, 4. Cada una tiene el 25%. Si usted completa todo, aquí le va a dar el porcentaje. ¿Ok? Son cuatro. ¿Right? Esto es lo mínimo que necesito para mañana. Algunos ya lo terminaron hoy. Se les agradece. Hoy mismo voy a verificar para subir su nota hoy. ¿Right? La sección 2 es para la próxima semana, pero no quiere decir que se esperen hasta la próxima semana. Si ustedes pueden avanzar, avancen. Menos trabajo para ustedes. No hay como un... Tienen que esperarse, no. Ustedes le pueden seguir porque la plataforma está a su nombre cuando usted entra y usted avanza a su tiempo. Pero mínimo, para mañana ya tiene que tener esto. Esto es lo que yo voy a subir mañana. Solo la sección 1. Solo la sección 1. Pero si puede avanzar más en sección 2, mucho que mejor. ¿Por qué? Porque en la sección 2 son estas actividades más un examen. ¿Ay? Pero ya la otra semana, siguiente semana les voy a recordar. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien dijo profe?
Yo quiero hacer una pregunta. Dígame, Sandra. En la plataforma, a veces he visto que dice que unas actividades de grabarse en un sitio como de no, buscar, no, you don't have to do those. No. Okay, no. Okay. Una vez más, las actividades que ustedes tienen que realizar, que son las que cuentan, son las que tienen el cuadrito con el lápiz. Okay, que son estas, mire. Estas. Cuando usted le da clic ahí, le van a aparecer, mire, nomás son tres. Así que si alguien me dice mañana, ya no lo he completado, come on, right? Son tres preguntitas. ¿Y la otra cuántas tiene? Cinco. Y tiene dos opciones. O sea que si no es una, es la otra, right? And then this one, son seis. Y luego la última son... Yo con esa tengo una duda. Ay, y la última tiene seis también. Esa la contestamos de acuerdo al video. Yes, aquí al anterior, ¿verdad? Esta sí. Yes, exactamente. Yes. All right. ¿Verdad que la siguiente es donde tenemos que los números? ¿Vemos el video? No sé, ya me pasé al otro. Usted quizá ya está en la otra. Sí, la pero fíjese que ahí yo le quería decir que solo aparecen los números de David, de Sara, de Steven, y los otros dos no aparecen, de Jennifer. Ok, Jennifer, lo que pasa con Jennifer es que ella está hablando. Y cuando él le pregunta a ella, él le dice que es el mismo número. Pero ella no dice, yo soy Jennifer, mi número es tal. Dice que es el mismo número que Nicole. Ok, so por ejemplo, ahí es la como el dilema ahí, right? Pero es el mismo número que Nicole. Ella le dice. Gracias. Me faltaba. All right, so it's the same number. All right, so el mismo número de Nicole es el mismo número de Jennifer. Ok, porque ella le dice, oh, es el mismo número, le dice él, yeah, right? So, sí, yo tuve que escuchar como seis veces el video para lograrle entender porque yo también tenía ese problema. Yeah, so no problem. All right. Well, if you have any questions, recuerden, si tienen alguna duda, hoy estaré dispuesto hasta ya anoche. Ok, so no tengan pena de. Algunos, como vieron ayer, me mandaron la tarea 9, 10, les contesté, right? Ahí mismo. So, no tengan pena. Let me see. El tiempo que sí estoy más saturado es como ya en la mediodía. All right. Como pudieron ver algunos que me mandaron, quizás no les correspondí al tiempo. Ya tipo 3, 4, 4, 5, ya pude más. All right, now. La última lista de asistencia. Get ready. Ready? 1, 2, 3. Diana. Diana. Present. Okay, thank you. José Manuel. Present. Okay, thank you. Karen. Present. Okay, thank you. Linda. Present. Thank you. Ovidio. Present. Okay, thank you. Pablo Reyes. Presente. Okay, thank you, Pablo. Patricia. Present. Patricia, okay, thank you. Reina. Reina. ¿Cuál de las tres? Ah, disculpe, Reina Esperanza. I'm sorry. All right, thank you. All right. Reinaldo Atinual. Okay, he's not here. No entró. Okay, cero. René Eduardo. Present teacher. Okay, thank you. Okay. You're welcome. All right. Reina Yamilet. Present. Okay, thank you. Ricardo Enrique Díaz. Ricardo Enrique Díaz. ¿No entró? Okay, cero. Rina de Los Ángeles Ramirez. Present. Okay, thank you. Rodrigo Alfonso Cortez. Present. Okay, thank you. Rosa Melanie. Rosa Melanie. Present. Okay, thank you. Samuel Antonio.
Present. Antonio, present. Okay, thank you. Samuel Eduardo. Present. Okay, thank you. Sandra Cecilia. Present. Okay, thank you. Sandra Janet. Present. Okay, thank you. Sandra Noemi. Presente. Okay, thank you. Sara. Presente. Thank you. Sidna. Presente. Sara. Okay. Presente. Yes. Sí, Sara. All right. Okay. All right, let me see. Sonia. Raquel. Present. Okay. Tania. Tania. Present. Okay, thank you. Present. Ulisser. Present. All right, thank you. Vanessa. Present. Thank you. Victor. Present. Okay, thank you. Rosana. Present. Rosana. Present. Okay, thank you. Jessica. Okay, Jessica. Present. Okay, no respuesta. Okay, thank you. Jocelyn. Present. Okay, thank you. All right, class. Okay, now, Pablo y Ovidio, okay? I'm going to call you, le voy a llamar terminando esta clase, y vamos a verificar algo, y podemos, si quieren, podemos tener una conferencia con mi cuenta de Zoom, no la de, no administración, sino que la mía, porque la administración graba, okay? So, si quieren, podemos tener una mini conference para enseñarles qué les falta o qué necesitan para continuar con la conectividad. Okay? So, thank you, everyone. Good night. Take okay. care. Good night, teacher. Good night. See you later. Good night. Bye. 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 Bye, teacher. Okay, bye-bye. 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 Bye-bye.